sabes que yo para cocinar soy un sol. Claro. Todo lo quemo, hijo. Entonces yo sí me quedo de este lado. Y tú dime qué vamos revolviendo. Perfectísimo. Ya estamos listos. Bueno, para el tartar, lo primero que tenemos que hacer, yo voy a ir cortando el atún fresco en cubos. Mientras tanto, no sé si se acuerdan de esta pasta que tengo a mi mano derecha. ¿Qué es? Esto es una pasta de wonton. Wonton. Así es. Pero el día de hoy las vamos a usar como si fueran nuestras tostadas. ¿Por qué? Porque una vez fritas son más ligeritas que una tostada de maíz y eso va a hacer que nuestro tartar de atún tenga más sabor y el maíz no se lo quita. Oye, ¿las podemos echar al mismo tiempo? Yo la echaría uno por uno, Brandon. ¿En cuánto tiempo está una? Yo creo que en unos 30 segundos. 30 segundos. El aceite más o menos está en 180 grados, que es la temperatura ideal. Uy, una vez que cambia de color, las vamos a retirar. ¿Y yo qué voy haciendo aquí? De ese lado, Penélope, me vas a ayudar agregando todos estos ingredientes, la cebolla picada. A ver, tú velo diciendo para el que cebollín, se sepa. Aquí hay cebolla. Tenemos jengibre picado también. El cebollín. El jengibre picado, lo que va a hacer, nos va a dar un toque picosito, pero a la vez fresco. ¿Así está ya? Ese ya está perfecto, Brandon. Lo vamos a poner ahí para que se escurra. Y bueno, aquí tenemos salsa soya, Penélope, si me ayudas. Le vamos a poner la mitad de ese vasito. Ah, qué bueno que me dijiste. Exacto. ¿Así? Bueno, se lo vamos a agregar, exacto. Le vamos a echar un chorrito de aceite de ajonjolí y también limón. ¿El limón qué va a hacer? Le va a dar un poco de ácido a nuestro tartar y va a contrastar sumamente bien con lo que es el jengibre y nuestra salsa. Oye, Chino, ¿dónde puedo conseguir estas hojas de wonton? Estas hojas de wonton las puedes conseguir en cualquier supermercado chino o inclusive en algún autoservicio las llegan a vender. ¿En serio? Okay. Así es. ¿Y son para barato, no? Yo le pondría una completa. Sí, un paquetito como de 50 te cuesta como 30 pesos. Okay. ¿Vale? ¿Cómo vamos ahí, Penélope? Pues no sé qué me falté. Me falta aquí el ajonjolí. También lo he hecho ahorita. Exacto. Mira, yo voy a ir agregando aquí poco a poco el atún. Aquí picado y exactamente lo vas a ir volviendo. Huele increíble. Y mira, de este lado, yo aquí tengo chiles de árbol secos. Yo ya los desvené y lo único que vamos a hacer es con una mano los voy a triturar para darle un toque un poquito más mexicano, ¿no? Porque aquí nos gusta el picante. Y recordar no pasarse la mano en el ojo. Te entendimos. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? También, todos me entendieron allá en casita, en donde esté. Sí te lavas las manos, por favor. Sí, no quiero. Una vez me pasó, me agarré el ojo y no te cuento. Por eso me quedaron chiquitos. La ajonjolí todavía poquito, no. Exacto. Y le vamos a poner un poco de ajonjolí negro. ¿Así? Eso está bien. Con que agarre, y un poco de blanco. Yo creo que una pizca de esta manera. Bien. Qué bien. Y seguimos revolviendo. ¿Cómo van esas tostaditas, Brandon? Ya están. Ya tenemos cuatro, Chino. Ok, ya tenemos cuatro. Buenísimo. Con esas ya podemos empezar a montar. ¿Quieres que te...? Sí, que por te... favor. Voy a atravesar aquí. Entonces, unimos todos los ingredientes junto con el atún. Así y es. El aguacate es para adorno. Es para o al final, exacto. Ah. Entonces, mira, aquí tenemos una tostadita. Y con la ayuda de una cuchara, vamos a emplatar esto de esta manera. Huele increíble. Y vas a ver qué rico vas a ver. Aquí ya se me cayó un poco. No vas a comer allí. Miren, vamos a agregarle un poco de aguacate y van a ver qué delicia. Les voy a servir una a cada quien para que no se queden con las ganas. ¡No! Es para Penelo y para mí. Es que en cabina nos están pidiendo comida, pero pues no. Entonces, miren, les voy a poner un poco de aguacate. Y por favor... Por favor, prédenla, sean Penélope, por favor. Por favor, con permiso, como no, con mucho gusto. Repito, la tostada de wonton es muchísimo, muchísimo menos fuerte e invasivo que la tostada de maíz. Entonces, eso va a hacer que cuando comamos el atún tenga muchísimo más sabor. Se me anda cayendo, pero... Y aparte está más ligerita, ¿a poco pero no? La voy a cuidar porque esto está muy bueno como para andarla desperdiciando. Pero le hiciste tú, Penélope, tú hiciste toda la mezcla. ¡Tienes razón! ¿Sí o no? ¡Qué bueno me quedo! Tú sí eres un maestro. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!